Alfredo Larín Magaña. Mencionó mi nombre completo. Esto sí ya va en serio. Ya sé, me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela. Ahora sí, con estas 100 camisas dudo que me duela. Te toca. Y a la próxima te va a ir peor. Si supiera mi mamá que no me dolió. Mira cómo tenés la boca. Y mira vos cómo tenés la tuya también. Ay, me dieron ganas de orinar. Junior está orinando. Ya sé qué voy a hacer. En una noche tan solitaria como lo habitual. No se preocupe, señora, ahorita lo detengo. No, espérese. ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora, aquí están sus cosas. Muchas gracias, señor oficial. ¿Y eso por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Larín, vamos a bañarnos al río! Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio. ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Sí! Dios. ¡Está bien rico para bañarse! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido, Larín! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no se murió! Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad. Bueno, voy a investigar. ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido. Por eso se le cayó la peluca en el tobogán y cuando le puse el sonido fuerte. ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? ¡Ay, Larín! La realidad aquí es de que tú eres un marciano. ¡Y yo te adopté! ¡Eres un marciano! ¡Fue un sueño! ¡Ay, no! ¡Se me cayó el siberiano en el pupú! ¡Ey, ahora dame un poquito de tu siberiano porque vos me lo botaste! ¡Yo no te estoy dando nada! ¿Para qué no te fijas? ¡Junior, me das de tu siberiano! ¡Si te sirve así, comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el siberiano. Toma, te voy a regalar el mío para que comas. ¡Gracias, abuela! Wow. Larín, ¿podrías dejar de ser tan chabacán? Bueno, está bien, vamos a comprar un juguete diferente. Vamos a comprar un burbujero por internet para más de 3 edades. ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te calles, te dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia. ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Larín, comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? ¡Son gusanos comestibles! ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí, comámoslo! ¿O sos gallina? ¡Yo, gallinita! ¡Sácalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá. ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¿Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien? ¡Nada les cuesta! ¿Qué pasó, pobre? ¡Ah! Esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso, que no ves que está mi novia presente. Es que mi novia piensa que tengo dinero. Y en todos los dedos tenés anillos. Pues sí. Te voy a mostrar algo muy interesante. Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería. ¡Ah! Esa piedra es la que vi que estabas pintando en la mañana, ¿verdad?
¡Ya me arruinaste todos mis planes! En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos. Tengo hambre. ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro. ¿Platos bañados en oro? Sí, apúrate, anda a traer los cubiertos porque te voy a dar comida. ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro. ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro. Ya muchas preguntas, Larín, ¿o querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Amigo, vengo que me arregle la moto. Tráigala, la vamos a arreglar. ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, usted. Entonces. ¿Y el escape? ¡Ey! ¿El motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¿Y las llantas? Amigo, ya encontré el problema. ¿Y cuál es? No le sirve el clutch. ¿Y para eso la desarmaste toda? Y le voy a cobrar $1,000 de mano de obra. Tomás, sobrinito, te traje esto. ¡La zapillo! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no. ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! Vamos a ver si así sigue jugando. ¡Tomá! Tío, el niño ya me botó las burbujas. No te preocupes, sobrinito. Ahorita lo solventamos. Y vos, Junior, ya estás muy grande para estar peleando con el niño. ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín. Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de $10,000. No, muchas gracias. ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted. Señora Larín, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta. Si no quiere por las buenas, va a querer por las malas. Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior. La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa. ¿Aló? Cortó. ¿Quién es? Buenas, señora, como le digo, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta. ¡Ay, estos del banco no entienden! ¡Señora, como le digo, como banco le estamos...! ¡Ay, está bien! ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo. ¡Ah, ahí le puse todas las tarjetas! ¡Todas las tarjetas! ¡No puede ser! ¡Me metió muchas tarjetas! ¿Querés ser el caballito de mi perrita? ¡Sí! ¡Ah! Amor, móveme el sillón para trapear. ¡Sí, mi amor! Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? ¡Aquí están los comprados, amor! ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá y cuando ella está sola todo lo hace. ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy 5 minutos para que limpies eso. 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese saber dónde lo metiste, que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. Ay, ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pesor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta. Sí, ya solo me falta ponerle el freno. ¡Junior! ¡Siento, papá! ¡Ya me fui! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior! ¡Se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¡Pero y que no vos era el que iba en la bicicleta! ¡No, hombre! ¡Ese es uno de mis clones que salió fallido! ¡Este tiene más vida que un gato! ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas! ¡Me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Quiero otro! ¡Bueno! ¿Y por qué haces que me levante 3 veces si pudiste pedir los tomates de una sola vez? ¡Bueno! ¡El que tiene tienda, que la tienda, pues! ¡Buenas! ¡Me cambia este billete de A20! ¡Claro! ¡Aquí está el cambio! ¿Me da un pimiento verde? ¡Aquí está, niño! ¡Pero tiene cambio! ¿Y de cómo es? ¡De A20! ¡No tengo cambio! ¡Tienen tienda y no tienen cambio! ¡Buenas! ¡Me da un pan! ¡Aquí está, niño! ¡Son 50 centavos! ¡Vaya, niño! ¡Tu vuelto serían 50 centavos para 1, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20! ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¡Al fin me gradué y ya tengo mi título! ¡Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa! Mañana...
¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título, que sea abogado, también doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia. ¡Y nada más eso! ¿Sí? ¡Aquí por poquito y me piden que visite la luna también! Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito. Aquí está su pago, señor. Muchas gracias, señor. Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada. Siempre valora el esfuerzo de tu padre. Cuando se te seca la tarea. Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea. Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar. Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado. ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá. Yo te dije que te llevaras la sombrilla. Sí. Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no! ¡Siempre se arruinó! Ya me voy para la escuela, mamá. ¿Y llevar la sombrilla? Sí. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea. ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra. ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé. Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno. ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá. ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¿Que no me los voy a poner? ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación, hecho de cartón. ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más! ¡En esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Eh! ¡Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón! ¡Pobrecita mi abuela, ya no mira! ¡Ah! ¡La voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes! Para poder comenzar con el examen visual, quítese los lentes y tápese un ojo. ¡Ahora dígame qué letra es esta! Una F. Al parecer estamos muy mal de la vista. ¿Y qué letra es esta? X. Pobre de mi abuela, está muy mala de la vista. Sí, estamos muy mal. ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¿Qué pasó? ¿No les gusta la banana, pues? El hecho que te encante a ti la banana no quiere decir que a nosotros también renunciamos. ¿Renunciaron? ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga, aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, Larín! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡Pues ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! ¡Amiga, ya vine a hacerte las uñas! ¡Sí, amiga, vamos! ¡Quiero que me hagas este diseño, amiga! ¡No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años! ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear. Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas. Mamá, ya son las 10 de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas. Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue. Sí, 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 mamá. Continuemos, amiga. ¿Qué pasó, cara de mugre? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer, déjamelo todo a mí. A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompimos la licuadora vieja porque le compramos esta licuadora nueva de última generación. Ah, bueno, si es así, los perdono por esta vez. Aquí no hay nada. ¿Quién fue el graciosito? ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela ya están viendo esa su novela. ¡Ya casi! Sí, papá, mi mamá y mi abuela están viendo la novela.
Mamá, ya llevan como 3 horas viendo esa novela y esa mujer nunca se cae. Ay, no, mira, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela, la caída. ¿What? Mamá, Larín y Junior, ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá. Yo ya le hice la decoración, ¿y ustedes? Y yo le mandé hacer este pastel para su día. Y yo ya le forré el regalo. ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parto iba a dar resultados algún día. Amor, y te hice este regalo. ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá. ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama. Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es. ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerde el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ya vine, amor! ¡Amor, te traje esto! ¡Gracias, amor! Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien. ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito. Bueno, voy a ir a traer la camisa que dejé secando. ¿Ah? ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá. Tomá, niño, te voy a regalar este juguete. ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? ¡Quiero que dejé a mi mamá en paz! Bueno, ni modo, mejor me voy. ¡Ay, no! ¡Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta! Mamá, tengo una gran sed. Ay, Larín, en la refri hay agua. No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real, esta sí. Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca. No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver. Voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. ¡No! ¡Eso es imposible! Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Nunca había visto algo igual! Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, perdón! ¿Qué te pasa, imbécil? Estaba regando, perdón, discúlpame. ¡Ay, Dios, esta gente estúpida! Eso fue para decir una grosería, forro. Hola, ¿qué va a querer? ¿Qué? ¿Qué va a querer? No lo entiendo. ¿Qué va a querer? ¿Qué? ¿Qué va a querer, pelotudo? ¿Qué vas a querer? Una cajita feliz. Anda a la siguiente ventanilla. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bueno, la cajita feliz para usted, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Vaya a la siguiente ventanilla y la siguiente paga. Gracias. Gracias. Hola. Son 700 pesos. La concha está muerta del orto. Por una cajita feliz. Sí, 700 pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué habla así? ¿Mucha fiesta? Pero no tiene nada. Es que ahora no es cajita feliz, es cajita triste. ¡Siguiente! ¡Ay, nos vamos a subir ahí! ¡Ay, qué emoción, boluda! ¡Ay, qué emoción, boluda! ¡Está re lindo, se ve todo! Está como medio lento, ¿no? A ver. Ay, se movió, ¿no? ¡Ay, boludo, se mueve! ¡Hasta, basta! 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Mira, mira, mira la nena! No me salude la concha. ¡Videoclip, videoclip! Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo. Mati, Mati, ya llegamos. ¿Qué? Ah. 3 horas. Ay, ¿me prestas 1000 pesos para un agua? Mati, pero vale 35. Ah, pero para que me quede. Y amigo, tengo frío, ¿me das tu buzo? Sácatelo. Pero yo también tengo frío. ¿Entonces no me lo vas a dar? Ahorita la señorita no me regresó el cambio. ¿Para el peluche? Sí. Ay, no, que me los quedé yo. ¿Los querés? Oye, Mati, yo tengo unos pantalones iguales a esos. Ah, es que son tuyos. Te los saqué hoy. ¡Ay!
pasa, burro? Mi vitrina y aquí está la sala. Pero vos limpia, boludo, sos más sucio. Oye, se te ve muy bien el pelo. Ay, amigo, muchas gracias. Me puse del spray que vos tenés en tu cuarto. No. Viste, me lo eché todo. Está muy bueno. Oye, pero eso vale 500. ¿500 qué? ¡Dólares! ¿Quieres un poco? Ay, sí, gracias. ¿Cómo va? ¡Qué bien te ves! ¡Ay, muchas gracias! ¡Está cayendo caca! ¡Cara de culo! No te enojes, Mati. A mí no me vas a decir esa grosería. ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas. Ah. No, pero la tela está malísima. ¡Feliz estreno! Corre. Corre porque te puerto la cabeza. Que me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión. Ay, se me ensució acá este pantalón del orto. Hola, ¿tú eres Mati Hispano? Sí, mi amor, ¿cómo andas? Ay, mucho gusto. Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Obvio, hermoso. ¿Con este? Sí. Ahí está. Gracias. Oye, gracias. ¿Me puedes dar tu autógrafo? Obvio, sí, ¿tenés lapicera? Sí, aquí. Perfecto. ¿En la remera? Sí. Bueno, ahí está, mi amor. Muchas gracias. A vos, hermoso. ¿Cuánto te debo? Son 500 de la foto y 500 del autógrafo. ¿500 pesos? No, 1000. Pero eso es un chorro, chabón. Toma. Subilo a todas tus redes, Necesito un taxi. Hola. Buenas tardes. Yo no dormí con usted. Se hizo buenas tardes. ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta. Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados. Yo haciendo mis negocios de niño. ¡Hola! ¿Cómo Hola. Va? Todo bien, gracias. Soy Juan, el del piso de arriba. Estoy vendiendo galletitas. Muy ricas. Tengo de pistacho, de orégano, de aceite, de todo lo que usted quiera. ¿Cuál quiere? No me gusta, muchas gracias. Su esposa es María Carmen, ¿no? Sí. Qué mal que se enterara. Que la está engañando con la vecina. ¿Qué quiere? ¡Hello! ¿Listo para entrenar? Ay, ¿listo? Nací listo, querida. Me hice un licuadito de nopal, cactus, es lo mismo. Brownie. Ah, es lo mismo. Traje agüita. También me traje esta moto de los mis auriculares porque voy a poner música. Me descargué un podcast muy interesante de cómo los niños tienen olor a culo. ¡Ay, estoy re emocionado, boludo! ¡Ay, sí! ¡Dios! Gusta mierda tiene. ¡Boludo! ¡Cuánto entrenamiento! ¡Chile! ¡Metimos con toda! ¡Me va a recrecer el músculo! Matías, pero solo hicimos 5 minutos. Si devuelve el dinero, se gana el doble. ¡Ay, disculpe, señor! ¿Cómo está? ¡Felicidades! Por esta gran acción de haberme devuelto el dinero que tiré, te has ganado 10,000 pesos. ¿Eh? No, yo no te iba a devolver nada. Te iba a decir que se te caen los pantalones, se te ve el culo. ¡Felices Pascuas! ¡Hola, papi! Hola, mi amorcito. Mira lo que te traje, huevitos ricos. ¿Son de los que traen sorpresa? Sí, mi amor, traen muchas sorpresitas adentro. ¿Puedo abrir uno? Obvio, abrí. ¿Podés, hijo? ¡Ay! Papi, pero ese es un huevo crudo. Bueno, pero trae sorpresita, mi amor. Está rico. Bueno, no me mires así, pendejo de mierda. Están carísimos los huevos del horno de chocolate. Come y déjate de joder. Yo cuando sea padre. Sabía que era un juguete preciado para vos. Mira, te lo arreglé. Está medio tuerto, pero no importa. Sirve igual. ¿Qué te pasa, hijo? Dame todo, macho. Dame todo. Dame. ¿Qué más tenés? Ay, qué bonito outfit. Ay, gracias. ¿Dónde lo compraste? Ay, me alegra que preguntes. Toma, teneme. Pantalones Louis Vuitton. Así de alto empezamos. Esto que es Zara, creo. Bershka.
zapatillas Dior, lentes Prada y medias. Paris Hilton. Paris Hilton, esa, no me acordaba. Todo robado. ¿Te gusta? No. Te mira, reconcha, dame todo, flaco. El ascensor de mi edificio se mueve solo. ¿Para Matías? Sí. Ya voy, para, espérame un poco. ¿Lo atas ahí? Atalo acá al cablecito. ¿Cuánto es? 300 pesos. ¿300 pesos? Chorro del orto. Agarra, quédate en la propina. Oye, Matías, muy chingón. ¿Qué chingón? Chingón la pelota, vení pelotudo. Chingón es bueno, no hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Matías, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias, ya sé que soy joven. Pero que es una mala palabra. ¿Ah? No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando, ¿qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Pará, invítame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza, ¿dónde están los arbolitos, el césped, dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto. Dale, viejo de loco. Ya voy, pelotudo. Ay, Claudia, si se lo hubiera hecho, estaría acá conmigo. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Ay, jovencito, ¿me sacas una foto con el Golden Hour? Dale, vení, pelotudo, cruza, que te van a comer. Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va. Pero esto no me compra ni un caramelo. ¿Y te pensás que soy millonario? Mira, estos perros de mierda dejan todos los oretes tirados. Ay, joven, me ayuda, por favor. ¡Ah, mi col! Ay, pero qué feo, señor. Veo esta, mi nene. Otra vez quiero bailar. ¿Pero en serio te gustó? Ay, sí, te juro que sí me gustó. ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada, si yo me corto así siempre. ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí, vamos al auto, dale. Ay, no, me arruinó el pelo, me tranquilo, arruinó el pelo. Mati, tranquilo, Mati, tranquilo. Bueno, listo. Todo eso te compraste. Falta uno más todavía. Toma, agárrate. Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo. Ah, ¿esto? Ah, que me saqué los zapatos, es más cómodo. Ay, pero pica. Sí, son picantes. Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos. Yo no creo, me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de él. ¿Puedes cerrar un poco el orto? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. Voy al baño, ya vuelvo. ¿Pero qué haces acá afuera? ¡Vamos a ver la película! Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ay, no! ¿Me vas a prestar atención ahora que estás todo el día con la computadora esa mierda? Mati. Y ya te escuché, pelotudo. ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables. ¡Ay, qué calor! Ay, boludo, me muero. Ay, me muero. Ay, me siento muy mal, hace mucho calor. Para, ese no es Manu Ríos. ¿Dónde? Tengo mucho calor, boludo. Anda a tocar el tambor. Ah, desayunaste, payaso. Ay, me derrito. Tremendo bombón, se derrite. Ah. ¿Qué haces? Voy a andar en bici. Pero si vos nunca andás en bici. ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso. ¿Este no tenía motor? Pero tomá, ponete el casco. Ah, no, esto me queda para... Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar. Uy, ¿dónde estará? Ay, a Viole me lastimé. Si morís, ¿me puedo quedar con tu vestidor? Ni se te ocurra, pendejo. ¿Qué pasa? Ay, no. Mi ropa, mi glamour, todo se fue a la mierda. Ay, es que me da miedo que haya una araña. Ay, Violeta, me podrías ayudar, ¿no? Bueno, Arturo, bienvenido a tu primera clase de conducir. ¿Estás nervioso? Bueno, un poco, la verdad. Bueno, no te preocupes. Lo primero, nos vamos a atar, ¿vale? Venga. Bueno, Arturo, pues vamos a arrancar el coche. Ahí está. Muy bien, Arturo. Vale, pues ahora, lentamente, ¿vale? Salimos hacia adelante, ¿vale? ¿Ves a aquella abuela de allí? Pues intenta no llevártela. Vale, ok. ¡Uy! ¡Uy, que se mueve!
cuidado, cuidado con la abuela. ¡Quítese, abuela! ¡Que voy! ¡Cuidado con la abuela! ¡Cuidado con la abuela! ¡Que te la llevo! Arturo, madre mía, intenta frenar más lentamente, ¿vale? Por favor. Joder, si se ha puesto en medio la abuela. Por el intermitente. ¡Aparta, subnormal! No, pero no le insultes. ¿Qué? ¿A que me bajo? ¡Arturo, para el coche! Uy, ¡que viene! ¡Que viene! ¡Ay, que se ha bajado Arturo! ¡Que viene por nosotros! ¡Tírate! Cuando no para de hacer ruidos en clase. Carlos, cállate ya. Ya vale, hombre, ya. Carlos, o te callas o te echo de la clase. Perdón, perdón. Hombre, ya para de hacer ruido. Mira, no quería ruido. Pues toma ruido. Venga. Cuando copias en un examen... ¿Cuánto era 3x4? No me acuerdo. Ya sé, voy a copiarme de mi compañero. Sí. 2 más 4, 5 por 6. ¡Qué difícil es esto! ¡Eh, que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! No. ¿Los del fondo? Como vuelvo a escuchar un gritito más, os vais los dos fuera. Perdón. ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar. 5 más 5 son 7. ¡Que no te copies! Es un momento, ya casi lo tengo, un momento. Ahí va. ¡Mi examen! ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? Javier, ¡Uy! ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Los de la primera fila, escapando de clase. ¡Qué clase más aburrida! Mira, yo me voy a casa. Porque 2 más 8 no es 5, como puso la Catalina, ¿eh? Eso es muy diferente al resultado que puse... Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos, pero no hagas ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que nos hacemos caca los dos y vamos al baño. Muy bien, volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Santi, tío! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. ¡Joder, hombre, menudo tostón de clase! Me voy un rato al parque con los chavales. ¡Venga, hasta luego! Cuando vas a comprar ropa con tu madre... ¡Venga, Javier, vamos! ¡Que ya voy! Hola. Hola. Hola, bienvenida a la Tinduki de Martuki. Yo soy Martuki. Hola, Martuki, cariño. Mira, ¿querés unas camisetillas así fresquitas para el verano, para mi hijo? Sí, corazón. Mira, las tienes al fondo a la derecha, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Martuki. ¡Vamos, Javier! ¡Ahí va! ¡Mira, Javi! La que he encontrado. De Spiderman. Arácnido. Sí, pero no me gusta mucho, ¿eh? Bueno, pruébatela, a ver qué tal te queda. No, mejor vamos a ver otras. Javier, que te pruebe la camiseta de Spiderman. Vale. Javier, ¿sales ya o qué? Mamá, yo creo que la camiseta me queda un poco pequeña. Javier, la camiseta te queda perfecta. Perfect. Además está de rebajas. ¡Oh, pero si no puedo ni respirar! ¡Oh, ahí va! ¡Oh, mamá, estas sí me gustan! A ver, pues sí que son bonitas.
Animaliza 21, ¿y este quién es? Es mi TikToker favorito, es que ha llegado a los 10 millones de seguidores y ha sacado unas camisetas muy chanchis. ¡Ah, qué interesante! Mira, la tienes en color negro también, Javier. Sí, y mira, y aquí aparece la motilla del Rulas y todo. ¡Bim, bim! ¿Y? ¿Te gustan las camisetillas o qué? ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! ¡El Rulas! ¡Qué chico tan raro! Os recuerdo que las podéis comprar en animalice21.com. ¿Qué dice este de animalice21.com? ¡No sé! Bueno, venga, vámonos, Javier, que nos llevamos los tres modelos. ¡Vamos! Niños de antes, cuando les regañan. Mira, que me ha dejado aquí todos los platos, guarro este. Javier, ¿cuánto tiempo que vengas a recoger los platos ya? ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dos! ¡Va a llegar a tres, va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no, que estoy llegando! Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar. ¡Ya! Mira, te has liberado, muchacho. Vamos, hombre, que vengo ya aquí de trabajar. No, vamos, ya no, para que me encuentre esto aquí. Pero bueno, ¿esto qué es, Javier? ¡Vale ya! Niños de ahora, cuando les regañan. ¡Joder, tronco! ¡Tengo todo el hambre! ¡Papá! Claro, claro. ¡Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuento tres para que bajes a hacerme la comida! ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! ¿Qué está contando hasta tres? Escúchame, me estoy haciendo pie, ahora vengo, ¿vale? ¡Dos! ¡Acho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como llega a tres, te enchufo, eh! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre. Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre. ¡Que no! ¡Joder! ¡Que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo. Primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera, 3 por 4. 1, 2, 4, 1000. Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo hace yo? ¿Cómo va a ser 1000? ¿Cómo va a ser 1000? 20, hijo. 3 por 4, 20. Creo. 3 por 4, 20. ¿Cuánto es 1 más 1? 11. Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya no puedo, es que ya puedo. Tu madre cuando sales de fiesta. ¿Dónde vas? A casa de Agustín, que hace una fiestecilla. ¿Dónde vive Agustín? Pues ahí, en la casa de al lado. ¿Cómo se llaman sus padres? Julián y Begoña. Tipo de sangre. ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? A positivo. ¿Número de identificación fiscal o DNI? Sí, 51, 84, 75, 2. ¿Número de pie? Mamá, ¿pero para qué quieres eso? ¡Número de pie! El 38, creo. Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono. ¡Que me preocupo! ¡Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Que ya no salgo! ¡Me voy a mi habitación! ¿Dónde está tu habitación? Cuando le regalas un ordenador a tu abuela... ¡Abuela, mira, tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! Sí, toma. ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas. ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! Abuela, es el HP Chromebook. ¿Qué? Chromebook. ¿Y eso qué es? Un ordenador todo guapo, abuela. No, yo no sé utilizar esto, Javier. Toma, descámbialo. Que no, abuela, que es súper fácil. Mira el libretillo de instrucciones. Espera, voy al baño y te ayudo, ahora vengo. ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hemos ganado equipo! ¡Bien! ¡Madre mía, Javi! ¡Me he descargado un montón de programas super guays! ¡Este ordenador va como un tiro! Además, he mirado y la batería no dura 12 horas, o sea que voy a estar aquí todo el día. ¿Qué? Y no te lo pierdas porque en otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada. ¡Stuart! ¿Me recibes? Pues hijo, lo que te contaba, yo tengo 4 nietos y tú... ¡Abuela! ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! Cuando la abuela sale en la televisión... Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi para intentar hablar un poco con ella. Así que vamos para allá.
Bueno, estamos aquí... No te pegas tanto, Carlos. Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi, donde ocurrió todo. Vení para acá. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina. Estamos aquí con Conchi. Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira, yo me estaba cocinando las habichuelas con arroz y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que, oye, yo no quiero hablar más, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi, cuéntanos un poquito más. ¡Que no! ¡He dicho que no quiero hablar más! Vale, 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 vámonos, Carlos, vamos, vamos. Cuando tu profesor de chino se enfada... ¡Ahora tienes que repetir conmigo! ¡Chundayo! 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 ¡Shinge! 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 ¡Sempito! ¡Sempito! Ha dicho simpito. ¡Sin cariñarme! ¡Tú estás riendo de mí, chico! ¡No! ¡Yo la peligroso chila! ¿Sabes que yo la peligroso chila? ¡Pues qué bien! ¡Tú sabes que es una falta de respeto, chila! ¿Tú crees que te puede herir una persona mayor, chila? ¡No! ¡Tú no puedes herir, chico! ¡Si no cae esto, no! ¡Es tu máquina! ¡Déjame caer, joder! Cuando la directora te regaña por megafonía... Bueno, entonces, para mañana, el ejercicio 4... ¿Hola, hola? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien, al habla la directora del centro comercial... No, del centro escolar, ¿vale? Yo, María Carmen. Y resulta que tengo un mensajito para uno de nuestros alumnos, ¿vale? Ay. En concreto, para el bueno de Javier González del Olmo. Van a regañar a Javier. ¿Qué has hecho ya, Javier? ¡Que yo no he hecho nada! Vamos a ver, Javichu. Varios profesores del centro escolar me han hecho llegar información que no me ha gustado ni un pelo, Javichu. Ni un pelo. Entonces... Uy, espérate que me como el micro casi. Pues eso, Javier, que varios profesores me han hecho llegar información acerca de tu mal comportamiento y sobre todo de tu mal olor corporal, Javier. ¡Eso es verdad! Que no cuesta nada ducharse un poquito por las mañanas. ¿Pero qué dices? Hacer eso, Javier, que sea la última vez que vienes oliendo a mofeta por las mañanas. Así que nada, dicho esto, yo me la aspiro vampiro. Y Javier, a ver si nos duchamos un poquito. Gracias. Javi, huele a mofeta. Santiago, mofeta. Javi, huele a 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 mofeta. ¡Callaos! Cuando tu abuela está durmiendo... ¡Abuela! ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! ¿Estabas durmiendo? ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te ha olvidado tomártela. ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Oh, pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela. Pastilla y a dormir. ¡Javier! Bueno, entonces, el ejercicio 4... Profesor, sal un momento, porfa, que tenemos que hablar de una cosilla. Vale, a ver, tengo que salir a hablar, por favor. Necesito a alguien que apunte en la pizarra quién habla. ¡Yo! Venga, Carla, sal a apuntar. Y quien esté en esta lista se queda sin recreo, ¿eh? A quien hable le apunto, ¿eh? Así que callaros porque ahora mando yo. Sí, hombre, mira lo que mandas tú. Carlos, ¿qué haces? Te apunto. ¿Qué haces, niña? No me apuntes. Sí, te apunto. Te vas a quedar sin recreo. Madre mía, pero qué pesada. Ah, sí, pues Samuel, tú también. ¿Qué haces? Carla, para ya de apuntar a gente, ¿no? Laura, que no se puede hablar. Te apunto también. ¿Pero qué haces si somos amigas? Me da igual que seas mi amiga, tía. Si no se puede hablar, no se puede hablar. Darío. Venga, ¿quién más quiere que le apunte? ¡No lo borre! Bueno, ya estoy por aquí. Ah, bueno, pues si no hay nadie apuntado. Muy bien, chicos. Hola, soy Davis y sí, soy trasnochador compulsivo. ¿Vieron ese nivel de actuación? No crean que estoy utilizando gotas. Mm-mm. Pero es verdad, oigan, ¿ustedes pueden creer que son las 4? Casi 5 de la tarde. Y yo me desperté hace 30 minutos, Dios mío, qué horror. Les juro que mi mentalidad todas las noches es, hoy sí me voy a acostar temprano. ¿Qué? Agarro el celular, me pongo a ver cualquier vaina
excepto irme a dormir. A casos desesperadas, medidas desesperadas. Entonces me descargué STC. Esto es una aplicación para que te controles, porque ya que tú no sabes controlarte, ella te controla. Lo que yo voy a hacer es crear un nuevo enfoque que diga dormir, pues porque esa es la meta. Y aquí puedes bloquear aplicaciones por determinado tiempo para que no puedas utilizarla, por ejemplo, redes sociales. Yo voy a bloquear esto por 8 horas, mis 8 horas de sueño. Esperemos que esta vaina funcione, porque si no, mi próxima medida va a ser que me peguen un puño y me duerman. Vean, yo bloqueé TikTok y si trato de entrar no me deja. ¡Qué bendición! A mí casi no me gusta el color de mis labios, entonces me los pinto, porque soy falso. Pero no con labial, sino con tintas, así. Lo malo es que yo compré estas dos, pero ninguna de las dos satisface mis necesidades, porque esta es como muy rosada. Ya luego está esta que ya es muy roja. Es que casi se vende el mismo color, pero no son del mismo color. Pero todo acabará en este momento porque me pedí esta. Hace un tiempo le vi una tinta a un amigo, pero esa tinta la tenía vuelta nada. O sea, no sabíamos ni de qué marca era porque era súper vieja. Pero a mí nada me queda grande, bebé. Yo descubrí cuál era la tinta y me la compré. Creo que me la apliqué mal, o sea... ¡Ay! Necesito un espejo. Yo me echo siempre como en esta partecita de acá arriba para que empareje con los labios de abajo. Y así queda. Según yo, se ven naturales. Creo que me eché mucho, pero yo me echo más poquito y se ven aún más naturales. Y ya fin, síganme en Insta porque no me sigues en Insta, Olis, hoy te voy a mostrar cuál es mi rutina de skincare de la noche. Lo primero que hago es humedecerme la cara para ponerme el limpiador facial y me empiezo a hacer masajitos en el rostro más o menos por un minuto para que quede bien limpio. Enjuago y me seco la cara a toquecitos. Importante, aquí ya estoy listo, entonces me pongo niacinamida, que es el primer serum. A mí me ayuda para la producción de grasa y los puntitos negros. Luego me pongo el segundo, ácido hialurónico, para hidratar la piel, y me hago así como toquecitos en el rostro para que absorba muy bien. Este me lo compré hace poquito, es algo con cafeína, entonces sirve para las ojeras. Primero me pongo en la parte de abajo y ya luego en la parte de arriba. Por último está gel, que me ayuda bastante para las manchas o las zonas de la cara que tengo muy sensibles. Y ya, eso fue todo. Esas son las cosas que me pongo en la noche. Espero que te haya gustado, te quiero mucho, bye. Bienvenidos a un día más en la vida de un chico independiente que no tiene nada que comer. Dios mío, yo aguanto mucha hambre. O sea, en cualquier momento me desmuero, en cualquier momento, ¡uf! Parto de esta tierra. Tú verás esto muy normal, pero eso tiene como 4 años en esta nevera. Acá tengo unos plátanos. Marica, esos plátanos, ¿qué? Y unos jamones. Dios mío, yo creo que esos jamones ya desarrollaron su ecosistema. Ellos tienen nuevas especies no descubiertas por el hombre. Son las casi 8 de la noche y yo no he desayunado. Y tampoco he almorzado. Y próximamente no he cenado. Yo no tendré comida, pero... pero tengo masmelos. Mira, tengo golosinas, tengo papitas, tengo chocolates. Prioridades. ¿Ustedes ven esto que hay acá? Bueno, chicos, esto también tiene unos 2 años, entonces esto no se puede comer. Esto solo es de adorno. Y nada, pues esta va a ser mi cena. No sigan mi ejemplo, no lo sigan. Ya salió. Marica, y la casa me quedó oliendo. ¡Uf! ¡Ay, huevo! Chicos, fallas técnicas. Yo no sé, derritió. ¡Ah! Se derritió un tarro. Ay, no, lo que uno hace por fama. Ay, pero sí se arreglaron. Ay, la verdad no le tenía fe. Eso sí, se derritieron los tarritos. Este quedó así, más derretido. Ay, no, 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 esto no se puede caer porque de pronto yo creo que eso tapa la cañería. Ay, no, 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 ¿qué hago? Mézclese. Tuve que volver a poner los tarritos acá porque se me estaba yendo todo eso por ese sifón y no. Tengo que esperar a que se enfríe porque esa vaina, uy, parece queso derretido hirviendo. Entonces, pero bueno, lo importante es que sí, ay, la luz está perfecta acá, sí funcionó. Les voy a hacer un unboxing de todas las plantas que se me han muerto. Empecemos con estas tres. ¿Qué tan asesina plantas tenés que ser vos para que se te muera un cactus? ¡Un cactus! Cuando viene gente a mi casa, siempre es como, ¡ay! ¿Cómo haces para que no se te mueran las plantas? ¿Qué te puedo decir? Ni yo sé cómo no se han muerto. Estas están tan muertas que hasta ni siquiera sé por qué no tienen la plantica y solo tienen la tierra. Pero de estas había 5, o sea, habían 3 más, solo que no sé qué hicieron las otras. Encontré 2. Un día las saqué al balcón, es que para que les diera sol, y se me olvidó meterlas y así quedó. ¡Ay, qué horrible! En esta parte tengo otras 2. Esta no sé si está muerta del todo, pero pues yo creo que ya está muerta. Y esta de acá que... no, pues esta sí ya... esta ya está en la tumba. Aunque aquí todo no es malo, todavía me quedan vivos estos 2 cactus. A ver, ¿con quién yo haría cosas sucias en Hogwarts? ¡Ay! 2. ¡Te amo! Pero yo sé cuál es mi top 1, entonces lo guardo. Está muy viejito, un 8. Es muy viejito, Uy, un 9. Un 9, ya me caía súper... ¡Uy, un 10! ¡Uf! ¡Uy! Un 3. Uy, ella era muy linda, era muy linda. ¡Uno! Me calmo.
Ah, 4. 4. Uy, ese top 4 está... 7. Es que es muy viejita, perdón. Uy, un 5. Uy, ese top 5 está... 7. Uy, ese top 5 está poderoso. Me cansé de ser TikToker y ahorita me volví un albañil. Voy a presumirles las cosas que he aprendido a usar. Primero que todo está esto. La verdad no sé cómo se llama, pero sé que sirve para cortar cosas. Con esa cosita he cortado todas esas tablas. Todas esas fueron las que me quedaron buenas y todas esas las que me quedaron malas. Parecía algo súper simple, pero he estado 4 días cortando estas perras tablas. Ahora me falta aprender a utilizar los taladros, porque ahí no están pegadas, entonces ellas tienen que ir atornilladas. Deseenme suerte para que no salga tumbando una pared. Quiero mostrarles mi super outfit. No sé si la cámara lo alcance a captar, creo que no, pero uno hace así y sale el polvero. Y ya, fin. ¡Mira lo que me compré! ¿Qué te compraste? ¿Qué no estás viendo, bro? ¡Es un paraguas! ¿Qué? ¿Eso no es un paraguas para tapar baños? ¿Qué? ¡No, bro! ¡Mira! ¡Es un paraguas! ¡Te protege del agua cuando llueve! ¡No entiendes! ¡Es para tapar baños cagados! ¿Qué? ¿Baños cagados? ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Es para tapar baños cagados! ¡Gente! ¡Señora! ¡Señora! ¡Bro! ¡Mira lo que me compré! ¡Una consola! A verla, ¿dónde está? ¡Es esta, bro! ¡Mira! ¿Eso es una DVD? Sí, una DVD. ¡No, bro! ¡Es un Xbox One! ¡Eso es una DVD! De hecho, eso ya ni se usa. ¿Qué? ¿Ya no se usa? ¿Sabes qué, bro? ¡Olvídalo! Yo ya me voy a ir a jugar Fortnite. ¡Eso es para ver películas! ¡Entiéndelo! ¡Bro, mira! ¡Me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes 2000! ¿Qué? ¡Bro, ese cepillo ni existe, bro! ¡Ah, que sí, bro! ¡Es este! ¡Dice que te dejan los dientes bien limpios, carnal! ¿Qué? ¡Bro, aparte eso es una escoba! ¡Ah, que no, bro! ¡Mira, checa! ¡Le echamos poquita pasta! ¡Mira, ¿qué? ¡Carnal! ¡Mira, carnal! ¿Qué? ¡Bro, ni te cepillaste los dientes! ¡Ay, cada día estás más loco! ¡A ver si aguantas este plomazo! ¡Bro! ¿Qué pasó? ¡Te habla tu novia! ¡Ah, mi novia! Sí, dime, ¿qué pasó, amor? ¿Qué? No estaba jugando con juguetes, dime. ¿Qué? ¿Cómo que quieres terminar conmigo? ¡Que no soy inmaduro, amor! ¿Qué? No estoy haciendo berrinches. Sí, no. Bueno, bro, al rato hablamos. ¡No me dejes! ¡Bro! ¡Te reto que te comas una cucharada de mostaza! ¡Hombre, no, carnal, nada! ¡Tú estás loco, nada! ¿Qué? ¡No, carnal, no! ¡Por nada del mundo hago eso, carnal, cero! ¡Ni por un millón! Dame, ¿qué? ¡Ni por nada, no! ¡Tengo un 5! ¡Ah, sobre! ¡Simón, Simón! ¡Dame, Simón! ¡Dame, Simón! ¡Corto, carnal! ¡Dame, corto! ¡Mira! ¡Hombre, mira! ¡Oh! ¡No, hombre, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los 5! Nada más los apachurro un 3, bro, pero pues son un 5. ¡No! ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¡Aplasto! No sé. ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! Bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¡Hulk! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya me enojé! ¿Qué? ¡El dedo gordo! Vamos a hacer una broma a mi hermano. Así para que no se vea. ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven. ¿Qué? Mira, el que patea más fuerte las cajas, le doy 200 pesos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿200 pesos? Sí. Sobres, bro, sobres, mira. No por nada me dicen el pata biónica, el patas de acero. A ver, mira, bro. Mira, checa. ¿Qué pedo, güey? ¡Te voy a patear las nalgas!
¡Vámonos! ¿Lo estás ocupando, chalán? Ah, no, gracias, ahorita no, sí estoy bien. ¡Ah, órale, compa! ¡Sobres! Para ganarme un taco, carnal. ¡Sobres! Ah, bueno, está bien, ¿para qué eres bueno? No, hombre, soy bueno para lo que sea, yo soy multiusos, en serio. Para ¿en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues agárrate ese escoba, ponte a barrer aquí. Ah, va, yo me pongo a barrer, carnal, yo me pongo a barrer. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, no, así no, carnal. Es, ¡volteala! ¿Qué? ¡No! ¡Carnal, acuéstala! ¡Acuéstala! ¿Qué? ¿Aún? ¡No, volteala! ¡Ponla como estabas! ¡Volteala! ¡No! ¿Sabes qué, carnal? ¡Así déjalo! ¡Así déjalo! ¡Mira! ¡Esta caja! ¡Súbela aquí arriba, por favor! ¡Bueno, Simón, Simón! ¡Por favor! Ahí está. No, ¿sabes, carnal? ¡Despedido! No, ya estás despedido. Mi primera chamba. Aún recuerdo el primer día que yo ya chambié. Mi jefe me dijo que yo ya chambié.